Te voy a poner tres. ¿Dónde es Perla? ¿Qué te esperamos la siguiente temporada? Sí, ya. Edwin. Edwin. ¿No hay palabras? Edwin. Por favor. Edwin. En relación al cierre, ¿cómo queda? ¿Cómo les queda esta situación? No, un sabor muy amargo, triste. La verdad que al no cumplirse el objetivo, obviamente que nos vamos mal porque teníamos una expectativa enorme, una expectativa que sabíamos que la vara estaba alta por el hecho de que habíamos llegado a la final del torneo anterior, entonces, y por el plantel que tenemos y lo que aspira Monterrey. Entonces, quedarnos en esta instancia, la verdad que nos afecta muchísimo a todos y bueno, hay que, obviamente van a analizar el cuerpo técnico, directiva, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y lo que respecta al torneo que viene para mejorar en todo sentido. ¿Cómo lo defines? Obviamente fracaso, obviamente es algo normal, cuando no se cumple el objetivo es así. ¿Qué hay que hacer para el día de mañana? ¿Tienen reestructura del equipo o prácticamente una planeación mental de cada jugador por lo que pasó? No, autocrítica obviamente de cada uno y después la decisión la van a tomar, como te digo, el cuerpo técnico y la directiva para que el año que viene no vuelva a suceder lo mismo y que sí se pueda llegar a los objetivos. José, ¿cómo muy lejos de cumplir las expectativas, ¿no? Ese torneo. Sí, muy lejos. Obviamente que después, analizándolo a detalle, va a haber cosas positivas también que se pueden rescatar, pero el objetivo en sí, al no cumplirse, obviamente que es muy lejos. José, ¿crees que este plantel tendría que reforzarse mucho o no es necesario hacer tantos cambios? Creo que fue un año, si lo tomamos desde enero, de muchos altibajos. Creo que se hizo un gran torneo el primero y este no fue así. Entonces hay que analizar más que nada el grupo, el hecho de que estén todos convencidos con el objetivo que se tiene en el club. Creo que eso lo pasa más por la cabeza que por la calidad de jugadores, porque calidad hay mucha, pero si no, eso no se refleja como grupo, como aspiración para cumplir el objetivo, es difícil, no se puede competir. ¿Llega la revancha pronto? ¿Se pasa rápido para el próximo torneo? No, obviamente queda esto, la amargura, pero sabemos que esto sigue, fútbol, y tenés que volver, más allá de que te vaya bien o que te vaya mal, siempre hay un nuevo torneo, siempre hay que pensar en el día de mañana y es así. Gracias, muy amable. Listo. Firmas esta, por favor. La foto no. No, es que si lo ves en cuestión de puntos, somos el equipo que más puntos hizo en el año, 62. O sea, son muchos puntos. Lo que tenemos que darnos cuenta es que hoy por hoy el torneo te demuestra que con 25 puntos no calificas. Entonces no puedes jugar o especular con eso. No puedes regalar ni un partido, no puedes regalar ni un minuto. Desde el primer minuto del primer partido tienes que rescatar los puntos, porque lo que vas dejando hoy te está costando. Realmente hoy, como te digo, son 25 puntos, tuvimos 5 empates de local. Fue responsabilidad nuestra. Entonces, si hago o hacemos el balance en cuestión de puntos, fue un año calendario muy, muy productivo en puntos, 62, que por un buen rato nos van a tener alejados en los primeros lugares del porcentaje, pero en cuestión de, se podría decir, de resultados o de metas, fue un 51-50, ¿no? Sí, por que este club no califique, es un fracaso. Y te digo, independientemente de que
hayamos logrado 25 puntos. Que te digo, torneos pasados y antepasados con 23, 24 puntos calificaban. Hoy con 25 no nos alcanzó, es un fracaso. Fíjate que hace ratito Lalo me dio, pues, así que la triste noticia, aunque no habíamos tenido contacto con él. Pues Claudio primero fue mi entrenador en Rayados, en una etapa, una persona de un carácter muy singular, que por momentos te impactaba su personalidad, sus conocimientos, pero en otros momentos le salía el lado afectivo, el lado humano y una gran persona. Justo le dije a Lalo que dentro de esta tristeza por la noticia, el que haya podido haber salido la película de Rayados, y que estoy seguro que la vio, y haberse visto en un documental y las expresiones de la gente, del cariño. ¿Te acuerdas que en el documental hablaban de quién era el mejor 10 o quién era el mejor jugador, y varia gente comentó que Claudio Lostanao, ¿no? Entonces, el que él haya podido ver eso, yo creo que debe haber sido importante ese reconocimiento que el entorno le dio después de tantos años, ¿no? Porque estamos hablando que son muchos años desde que llegó don Claudio aquí, y que en ese documental la gente le siguiera expresando ese cariño y admiración. Y bueno, es una pena, ya no está con nosotros, pero creo que el legado y el recuerdo que deja entre toda la afición rayada, y yo creo que en la gente del fútbol, a la gente del fútbol, ese que le tocó verlo como jugador y después convivir con él, ese va a quedar permanente.